va a traer más turistas, entonces nos vamos a ver beneficiados todos. Totalmente en contra de que el gobierno siga pagando alquileres. Me parece absurdo en algo que se puede beneficiar lo que son escuelas. Tantas drogas, tantas corrupciones, ¿verdad? Para jóvenes que vienen empezando. Pienso de que en la tranquilidad, en la seguridad de los limonenses. Ustedes han visto, saben lo mucho que hemos logrado en muy poco tiempo. Imagínense todo lo que podría mejorar nuestro país si no siguieran empecinados algunos, muy pocos, para que usted no recoja los beneficios y el fruto del progreso. Compatriotas, gente sabia me ha dicho que gobernar es comunicar y despertar la conciencia de la sociedad civil. Hoy me veo obligado a responder a un grupo pequeñito pero cada vez más bullicioso que dice que este gobierno lo único que hace es culpar a otros. Otra vez la mala gestión y la improvisación de los gobiernos anteriores, que nos heredaron un proyecto mal hecho, un fideicomiso fallido y un paquete de obras impostergables en la Ruta 1 para los vecinos de San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol, que todavía no arranca, nos tiene ante un atraso de 3 años en esta ansiada ruta. En este momento, según el plan inicial, estaríamos viendo máquinas operar en la fase constructiva, desde la Sabana hasta el cruce de San Ramón. Pero en su lugar, tuvimos que repensar todo el proyecto, hacer reingeniería, buscar el financiamiento y realizar de nuevo todos los estudios. Nosotros lo que hacemos es sentar responsabilidades para que la conciencia de esta sociedad sea más realista y se despierte. Por ejemplo, ¿quién puede ver mal que la gente honrada y pulseadora de Limón cuente con 20,000 nuevos empleos? Imagínense, con la cantidad de personas que tendrían empleos en la provincia de Limón con el proyecto La Marina, se podría llenar el estadio Saprissa. Más de 20,000 personas trabajando y progresando en Limón. Un proyecto que transformará y traerá progreso para todos en el Caribe y el renacer de Habdeba aportando desarrollo para todos en Limón. ¿Cuántos de ustedes se opondrían a ahorrarnos 25,000, 30,000 millones de colones al año en alquileres y tener nuestra propia ciudad gobierno? Con ciudad gobierno ya estaríamos avanzados en varios aspectos. Por ejemplo, las expropiaciones, el traslado de los funcionarios del MOP y la demolición de los viejos edificios ubicados en Plaza González Víquez. Tendríamos también la disponibilidad de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones. Además, ya tendríamos concluidos todos los estudios. ¿No hubiera sido ya una gran arma en nuestra constante lucha contra el narcotráfico tener escáneres en todas nuestras fronteras? Las mafias dedicadas al narcotráfico han empezado a utilizar los otros puertos nacionales, Habdeba y Caldera. ¿Qué hubiese pasado si hace tantos y tantos meses hubiésemos podido concretar el contrato que permitía la instalación de escáneres en esos otros puertos, al igual que en las fronteras terrestres? No hay duda que hubiésemos logrado una excelente protección para nuestro país. Las respuestas, algunas nos parecen obvias, a usted y a mí, pero hay algunos pocos, esos que hacen ruido, que se empeñan en frenar el progreso del país y decir que el gobierno lo único que hace es echarle la culpa a los demás. Ustedes lo saben, el que quiere hacer algo le busca la comba al palo, busca la forma, no afloja. Y el que no quiere, lo que busca son excusas. Nosotros no nos vamos a quedar en el intento. Vamos a dejar todo el sudor en la camiseta para convertir los proyectos en realidad. Por eso, yo siempre digo, tic, toc, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La deuda que tiene el Estado con ustedes, hay que cobrarla. Muchísimas gracias por su atención.
Le pido a Dios que los bendiga a todos. Descansen en paz, porque este gobierno no va a aflojar en lograr lo que usted merece. Mucho más si es posible, pero nunca menos. Muy buenas noches. Que pasen un lindo domingo. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.